Son las 8:22, recibimos ahora en RPPN a la ministra de Salud, señora Pilar Massetti, a la que naturalmente vamos a comenzar preguntándole sobre su evaluación de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en Arequipa, región que ella visitó el domingo pasado en compañía del presidente de la República. Señora ministra, buenos días. Muy buenos días con todos. Buenos días. ¿Puede darnos su versión, por favor, de lo que se está haciendo en Arequipa, de las innovaciones institucionales que se tienen que implementar para que esta crisis y esta sensación de desorden y desamparo dé lugar a una confianza en las autoridades del Estado? ¿Cómo no? Creo que la situación de Arequipa es muy importante analizarla y tomarla como ejemplo de lo que puede hacer cuando no estamos unidos. Si nos unimos podemos resistir, pero si existen discrepancias y todo el mundo va en diferentes direcciones, evidentemente no vamos a poder resistir esta situación. Arequipa comenzó muy bien, se organizaron, se dividieron el trabajo. A lo largo del tiempo ustedes saben que la pandemia va cambiando de lugar y en este momento está en Arequipa. Esto determina que se estrese la situación. Todo el mundo comienza a ver que los casos se incrementan, que la situación se vuelve difícil, empezamos a estresar el sistema de salud y la población sufre toda esta situación. Eso me parece que ha hecho que se haya perdido un poco la coordinación a nivel de la región. Hemos enviado en varias ocasiones equipos de apoyo que han permanecido varios días para reorientar la organización de los establecimientos, para ayudarlos a tomar decisiones coherentes. Todos en esta situación quisiéramos que nuestro hospital, nuestro establecimiento, no fuera COVID. Pero ahora todos somos COVID y ese es un hecho real que tenemos todos que reconocer. Todos quisiéramos que todo alcance, pero sabemos muy bien que no hay nada que alcance ni aquí, ni en Italia, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. La situación se volvió compleja cuando las decisiones no han sido claras. Sí. Yo creo que en este momento el gobernador regional tiene que tomar decisiones claras respecto a las autoridades y las autoridades tienen que unirse y tienen que avanzar en forma conjunta. Estar divididos, no movilizar nuestro presupuesto, no tener, aunque sea lo poco que hay de EPP, pero ir comprando el EPP, realmente es una situación que nos pone en riesgo a los ciudadanos y a los trabajadores de salud. Ministra. Ha habido ya un primer cambio, esperemos que hayan otros cambios. La doctora Zulema Tomás, que ha sido ministra en nuestro Ministerio de Salud, que tiene amplia experiencia administrativa, está yendo con otro equipo más, hoy día están llegando, informado al nuevo director regional y le he dejado un mensaje al gobernador regional con el cual no he podido comunicarme, para que estén en coordinación con ella y puedan seguir avanzando y ver si se puede resolver esta situación en un marco de colaboración de las autoridades de la región y la autoridad nacional. Sí, ministra, usted suele hablar directamente y señala las cosas por su nombre. Se ha dicho que Arequipa ha tocado fondo, que el gobernador ha tenido decisiones con motivaciones políticas y esa es la razón, digamos, más clara de por qué Arequipa, después de 3 meses de haber contenido esta propagación del virus de la forma y de la magnitud que está ocurriendo hoy, se haya desbordado y no haya una respuesta, como usted señala, unida. Si el gobernador, que usted seguramente ha llamado, y no sé si no le ha contestado o no ha tenido el tiempo de conversar con las autoridades principales, sigue y se mantiene en la misma línea, el Ejecutivo tiene que tomar las riendas, de alguna manera. ¿Van a evaluar eso? Esa es una decisión que venimos evaluando desde el viaje que hemos hecho este fin de semana. Lo hemos conversado con el señor presidente, lo hemos conversado con la presidenta de Salud, que es parte del sistema que tenemos allá. Lo hemos conversado con el general Gratelli, que ha estado a cargo del comando, y creo que es una decisión que está pendiente de las decisiones que tome el gobierno regional durante el día de hoy, el día de mañana. La doctora Zulema, que es una representante de este ministerio, con toda la capacidad de análisis, nos va a tener permanentemente informados de qué es lo que sucede. Fíjense que tenemos una implementación de camas importante para los pacientes leves.
Tenemos también, si bien es cierto, no todo el personal que quisiéramos se ha contratado una parte, pero la convocatoria está abierta. Si se sigue convocando, si se regularizan los pagos, si se hacen algunas adecuaciones importantes, yo sé que les voy a mencionar una minucia, pero solamente para que tengan en cuenta, un establecimiento hospitalario en Arequipa, que por ejemplo el personal que sale de una guardia luego de utilizar un mameluco que genera un calor tremendo, que está expuesto a una serie de contaminaciones, no puede siquiera darse un duchazo al momento de salir porque tienen solamente agua fría. Creo que es una cosa no muy complicada, no muy cara y que requiere organización. Si se toman las medidas adecuadas de organización, yo creo que podemos seguir trabajando en forma conjunta. Si no se toman, me temo que no podemos evadir la responsabilidad. Así es. Que es la vida de los ciudadanos que está de por medio y no la vamos Pero, a evadir. Ministra, disculpe, me queda una duda. ¿Por qué o qué factor falta analizar para que se tome la decisión ya de una intervención en los sistemas de salud? Porque la situación es realmente catastrófica. No sé si se ha exagerado, pero por lo que hemos visto en Arequipa, se presenta así. ¿Qué detalles faltan, diríamos, analizar para que ya se tome la decisión, tomando en cuenta también el número de contagios y fallecimientos en Arequipa? Hay que tener en cuenta la capacidad de Arequipa, independientemente de las personas que puedan estar tomando decisiones en este momento. La capacidad asistencial de Arequipa es muy buena. El personal de salud, yo me he reunido con el personal de salud durante un par de horas, y la capacidad de ellos es buena. Ellos solo necesitan la oportunidad de una organización y una orientación. Algunos establecimientos, como el Honorio Delgado, están en una situación que con un poco de empeño, en unos cuantos días se podría ajustar unas cuantas cosas. Otros, como el Goyeneche, por ejemplo, están en mejores condiciones con una mejor organización. De tal manera que si logramos que aquellos que estén un poco por detrás puedan alcanzar, creo que tendríamos una buena alternativa. Y hay otro asunto también a tener en cuenta. Nuestro país ha luchado por la descentralización durante mucho tiempo. En un asunto personal que les puedo comentar, en la época en que trabajé aquí en el Ministerio de Salud años atrás, hicimos un tremendo esfuerzo coordinado y fuimos el ministerio que más transferencia de funciones hizo a las regiones en forma coordinada. Hicimos una preparación, se evaluó, las regiones se presentaban evaluación, iban acreditando y transferíamos las funciones. Este fue un proceso muy interesante que demostró que en las regiones sí hay capacidad de organización y yo creo que debemos en esta pandemia tomar decisiones rápidas, no puede pasar de esta semana, sí creo que debemos dar oportunidad a que todo el mundo reflexione la debilidad que tenemos. Tenemos que reconocerla. Si nos hemos debilitado por tanto cambio, hay que reconocerlo. La debilidad en Arequipa apoyo. Usted la definiría como de gestión, organización, política. ¿Cuál es la debilidad en este momento para responder? Yo diría que es una debilidad que abarca transversalmente todos los aspectos. Y bueno, obviamente, señora usted ministra, señala de una respuesta rápida. Sí, adelante, Fernando. Sí, quería preguntarle por qué no se pudo prever lo que toma días y semanas a entrar en ruta. Y esta pregunta se la hago en relación a un test que fue lanzado el pasado 28 de junio, poco antes de que usted asumiera el ministerio, sobre la prevalencia del virus, es decir, hacer un estudio en las familias. Para eso se contó con la participación de miles de personas en Lima Norte. Me parece que ahí comenzó el estudio lanzado, repito, hace poco más de 3 semanas, pero no tenemos más noticia sobre este test que, repito, no quería esperar que los enfermos lleguen a los hospitales, sino llevar el ministerio a las familias y prever cómo está esparciéndose y cómo se puede hacer para controlar preventivamente el virus. ¿Qué pasó con ese estudio, señora Macetti? Se han hecho estudios de prevalencia en algunos lugares de nuestro país. Todos ya sabemos el estudio de prevalencia que se ha hecho en Iquitos, que muestra que el 70%, alrededor del 70% de las personas ya han estado en contacto con el virus. En Lambayeque también se ha hecho un estudio que muestra que alrededor del 30% de las personas han estado expuestas. Lima tiene 1/3 de la población del país. El estudio se ha completado y muy probablemente para mañana podamos tener una respuesta, una
primera conclusión de este estudio, porque la evaluación es progresiva. Recuerden también que un estudio de prevalencia, ¿qué nos muestra? Nos muestra las cifras que estamos viendo día a día, sino en forma general se hace al azar, o no al azar en realidad, de acuerdo a una metodología especial, se hace la prueba para ver quién ha estado en contacto con el virus. Si uno está en contacto con el virus buscándolo totalmente distribuido en la población, no es lo mismo que el registro que nosotros hacemos día a día con todos los positivos. Entonces, esta prueba nos permite ver en general qué porcentaje de la población ya ha estado en contacto con el virus. Se dan cuenta que hay una diferencia ahí en Concepción. Vamos a tener el día de mañana, creo que va a ser un día importante para todos nosotros en cuanto a información. En primer lugar, vamos a tener una primera impresión, porque el análisis de data es complejo, del estudio de prevalencia. Y también el equipo que está analizando el desfase que hay en el registro de muerte ha empezado a avanzar sus informes. Y espero poder informar el día de mañana resultados de aclarar algunas muertes que han sucedido en nuestro país y que no necesariamente siguen los parámetros habituales. Cuando uno, por ejemplo, fallece en casa y no es muy claro, hay que hacer un análisis del expediente. Se dan cuenta lo complejo que es esto. A pesar de que en otros países el análisis del desfase de muerte se hace terminando la pandemia y está comenzando en España, en Italia, nosotros hemos querido avanzarlo ya desde hace prácticamente un mes, a pedido del señor presidente de la República, un equipo profesional con apoyo de personas de fuera del ministerio, para que no haya duda de la transparencia, está haciendo ese análisis. Ese análisis es progresivo y se va a poder aclarar tiempo después, pero por lo menos ahora vamos a poder ver la primera imagen del desfase que está viendo en las cifras. Ministra, quería tocarle otro tema, no vinculado con Arequipa, sino con Chiclayo, la región Lambayeque. El centro de hospitalización temporal para pacientes COVID-19 de La Victoria fue entregado, ¿no?, por el presidente de la República hace 13 días, pero el director del Hospital Regional de Lambayeque ha manifestado que el nosocomio no se asegura la dotación requerida de oxígeno. O sea, en otras palabras, sigue sin funcionar. ¿Qué es lo que está pasando en esa región del país, por favor? Si nos pudiera explicar. ¿Cómo no? Si el director regional tiene la gentileza de llamarme, podemos aclarar algunas cosas. Yo no tengo ningún inconveniente. Por otro lado, hay que recordar que deber, señora Marcetti, y su deber contestarle la llamada, más que gentileza, ¿no? Es una obligación ética y legal contestar la llamada sobre hecha por la ministra, ¿no? No es una gentileza. No. Yo creo que pongamos el asunto en un nivel un poco de amabilidad entre ambos, porque aquí estamos para entendernos, somos colegas. Por consiguiente, como colegas, no tengo ningún inconveniente en que el señor director regional que me haga una llamada para poder coordinar algunas cosas. Recordemos, los establecimientos que se están haciendo como ampliaciones no son establecimientos para pacientes graves. Algunas unidades se han hecho para unidad de cuidados intensivos y tienen otras condiciones, pero la mayor parte de las ampliaciones que se están haciendo son para los pacientes que están leves. ¿Qué significa estar leve? Todos entendemos que ahora lo que buscamos es detectar la mayor cantidad de personas que estén positivas y evaluar cómo están, y si es necesario, de inmediato darles tratamiento. Y si la persona tiene manifestaciones que impliquen que está en un estadio leve, poderlo llevar a una ampliación y proporcionarle oxígeno, no con sistemas complejos. Los concentradores dan hasta 10 litros. Cuando uno recién está comenzando este problema y uno requiere 6 litros, 7 litros, un concentrador nos ayuda. No necesitamos un cilindro o balón, como todo el mundo le llama, de oxígeno. Eso lo podemos guardar para los hospitales, que sería lo ideal. Y en el hospital no tener personas leves, que se quedan la mayoría en estadio leve si reciben un poco de oxígeno, y solamente guardar el hospital para aquellas personas que están en estadio moderado a severo, que sí requieren flujos mayores de oxígeno, y para eso sí se requiere un cilindro o balón, o se requiere una mascarilla con alto flujo, o luego pasar a la UCI.
Entonces, esta redistribución, reorganización que estamos haciendo de la atención es muy importante. Y recuerden, importantísimo la participación de las autoridades locales en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa para seguir haciendo detección rápida de casos. Ministra, entiendo la explicación, perdone, pero la crítica venía en este sentido. ¿Por qué se entrega, le traslado, ¿no?, la inquietud de las personas que viven en la región, por qué se entrega un hospital, ¿no?, y sin embargo a los 13 días sigue sin funcionar? Esa es la inquietud que creo tenemos muchos. Yo creo que mucha de la organización de nuestra patria requiere que las personas conversemos. Es muy importante que todos nos pongamos de acuerdo. Miren, criticar, a sacar culpables, hacer cosas como esas no nos lleva absolutamente nada. Lo importante es solucionar. Y si yo digo, no me dieron esto completo, en realidad no estamos viendo la otra parte, todo el esfuerzo que se ha hecho por sí tenerlo completo y a qué tipo de pacientes tenemos que recibir, porque todas las otras ampliaciones están funcionando. Uh-huh. En Arequipa, la ampliación de Goyeneche está absolutamente completa. Sí. ¿Sí? Eso significa que en Lima también las ampliaciones que se han hecho, ustedes mismos han constatado, están funcionando. Si nosotros tenemos una utilización para pacientes moderados a severos en una ampliación, eso no va a haber. Así no están diseñadas las ampliaciones porque son ampliaciones temporales. Ministra, y en términos generales, para concluir desde mi lado, se han visto en las últimas 48 horas o un poquito más que las cifras han comenzado a subir nuevamente. Estamos a la vista de una nueva ola de contagios, tanto en Lima como en el resto del país. Esa es una pregunta. Se ha hablado mucho de mantener cifras, pero estamos ya más allá de 4.000 diarios y estamos hablando que el número de muertes no acaba. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy y cuál es la evaluación en ese sentido que van a hacer mañana en el Consejo de Ministros para ver las cuarentenas focalizadas y en el caso de Lima específicamente qué es lo que se va a hacer? Estamos observando los casos que se están presentando, los que están acudiendo a los hospitales, y estamos viendo la evolución de las camas de hospitalización y las camas de UCI en estos días. No creo que para mañana directamente podamos tener una cifra clara, porque necesitamos tener valores que se mantengan en forma sostenida. En esta pandemia vemos valores fluctuantes. ¿Qué es lo real? Sí estamos viendo que hay un incremento lento y progresivo de las cifras en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Lo estamos viendo desde viernes o sábado, me parece, si mal no recuerdo. Es muy probable que tengamos que completar, lo ideal es una semana, porque si ustedes analizan retrospectivamente, algunas veces uno ve 2, 3 días, 5 días que sube y luego regresa. Si se comprobara eso en una semana, ¿se van a tomar nuevas medidas? Tenemos que analizar cuáles son los valores. Quiero recordar una cosa, el virus mata, pero recordemos que el hambre y la desesperación también nos mata. Y tenemos que encontrar un equilibrio, y como siempre he dicho, un equilibrio entre la necesidad de salud, la parte del cuidado de la salud, y si estamos viendo nosotros el cuidado de la salud, es muy importante que lo tengamos en este nivel, y el cuidado de la situación económica inmediatamente por detrás. Y tenemos que analizar y ver cuál es la situación, tiene que primar la salud, pero tenemos que ver cuál es lo menos complicado para la salud de nuestra población y para la salud económica de nuestra población. ¿Volver a una cuarentena está en las posibilidades, ministra? Siempre está, no le voy a decir que no, pero hay alternativas que tenemos que tener en cuenta. Por eso nuestro llamado a la población es que, por favor, respetemos las normas. Este virus mata. Y si la situación se vuelve nuevamente complicada, nos vamos a ver obligados a tomar decisiones un poco más duras. Ya nuestra economía está sufriendo. Y lo que quiere decir que eso sería catastrófico, evidentemente, para la economía. Eso es lo que también señala usted. Y para los seres humanos, para los dos. Yo creo que no podemos desligar lo uno de lo otro, porque si los casos van aumentando, nos vamos a enfermar más. Y el sistema de salud está teniendo límites en todos los lugares del mundo. Es imposible crecer a la misma velocidad, con lo cual puede avanzar un repunte importante de casos. Por eso es importante que todos reflexionemos,
todos estamos desesperados emocionalmente, estamos desesperados económicamente, porque es muy dura la cuarentena, pero al mismo tiempo eso tiene que hacernos reflexionar de la importancia de guardar las medidas simples. Estamos haciendo el mayor esfuerzo a nivel de la atención primaria por detectar casos, dar tratamiento e encontrar aquellas personas que puedan requerir atención para casos leves. Y al mismo tiempo recuperando lo que no hemos atendido. Ya hoy día está comenzando, por ejemplo, la vacunación para los niños con todos los cuidados propios de este momento, y ya se está repartiendo medicamentos en varios lugares de Lima, en un modelo de que va a ser replicado a nivel de las provincias y que nos va a permitir a nosotros recuperar lo que no hemos hecho. Igualmente, un aspecto muy interesante es que estamos pudiendo seguir mejor a las personas con la llegada de los pulsoxímetros. Todo este esfuerzo que va a dar bienestar a nuestra población que no tiene COVID, recuperando la atención, y que va a permitir detectar rápido a la población que encontramos positiva para COVID y atenderla, se puede venir abajo si no tomamos todos los ciudadanos la responsabilidad en nuestras manos. Así como nos lavamos las manos, tenemos que en nuestras manos asumir la responsabilidad. Hacernos cargo. Muy bien. Ministra de Salud, muchas gracias, Pilar Massetti, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Y bueno, nada, a estar muy atentos, muy alerta y sobre todo a decir las cosas con absoluta transparencia, porque la población necesita saber exactamente lo que está pasando. Vamos a una pausa, ya regresamos. Buenos días, ministra.